¿no? Aquí en Valencia, y para el amigo Martín Corujo, corresponsal de Uruguay. Vamos a explicarle cómo está la situación aquí en Valencia, España, que la verdad que estamos recluidos en casa. Acabo de abrir la puerta, que vamos a salir un poquito a la calle para que vean cómo está todo desierto. Y vamos a continuar por el fondo, que vamos a ver que estamos todos aquí en la casa, porque no podemos andar en la calle para no contaminarnos con el virus. Acá tenemos a la familia que está. Estamos todos recluidos aquí. La chica de Montevideo, la señora Mercedes. Hola. Y la niña esta es de Uruguay, Montevideo también. Y que les habla, ¿no? Y mi hija que ahora va a salir, que es la que está filmando el video. Bueno, desgraciadamente que Uruguay no tome las medidas tan tarde como tomó aquí España. Esperemos de que las tomen antes para no llegar a las consecuencias que hemos llegado nosotros aquí. Ahora vamos a salir a la calle para mostrarles cómo se ve que prácticamente no anda nadie en la calle, prácticamente. Y a partir de mañana no puede haber nadie en la calle sin un motivo justificado. Entonces, le vamos a mostrar lo que está en la calle. Vamos a ir hasta la esquina. Esto es un barrio residencial de aquí de Valencia, el cual es un barrio bastante seguro. Entonces vamos a ir hasta la esquina para que vean toda la calle desierta, los coches parados. No hay nadie. Vamos a llegar hasta la esquina y ahí enfocamos un poquito más, porque tampoco podemos salir mucho del perímetro este por miedo a algún contagio, ya que por suerte en nuestra familia no hay nadie que tenga el coronavirus. Pero hay un autobús vacío, totalmente vacío pasó el autobús ahí, o sea un ómnibus vacío, para que vean cómo está aquí la ciudad de Valencia, aunque aquí estamos a la entrada de Valencia, pero bueno. Valencia capital mismo está en estas mismas condiciones también. Ahora pueden observar para allá, totalmente vacío, para este lado, allá por el autobús, que está sin gente, porque no pueden ir más de 5 o 6 personas por autobús. Así que esperemos de que Uruguay tome las medidas a tiempo, que no esperen a que tengamos que pasar estas condiciones de estar encerrados aquí sin poder salir de casa. Especialmente con los niños. La comida aquí no hay problema. La gente se desespera para ir al supermercado. Y no es así. No hay papel higiénico, pero porque la gente se desespera para quitar las cosas, piensa que se va a terminar el mundo y quieren comprar todo el mismo día. Y las cosas las podemos comprar, pero los alimentos los podemos comprar. Podemos andar una persona sola por coche. No se puede andar dos personas en el coche a menos que sea una urgencia. Podemos ir al médico, a la farmacia, a panadería, al supermercado. Pero una persona sola y demás el resto tiene que quedarse en su casa por prevención. Estamos haciendo una cuarentena voluntaria. Entonces esperemos de que Uruguay, nuestro paisito, no llegue a estar en estas condiciones que desgraciadamente estamos nosotros. Tomen las medidas, cuídense, no salgan, no se pasen el virus unos a otros. Y bueno, vamos arriba que de esto se sale.